Buenos días, compañeros. Buenos días. Estamos aquí hoy para despedir otra vez. Hoy vamos a la Caza Menor. Hoy nos han invitado el amigo Felipe y el amigo Francis para que pasemos un día de caza. También somos cazadores. Nos gusta la caza, sí, a los tres. Nos gusta la caza bastante. A los tres. Y entonces vamos a disfrutar en los puestos, vamos a cazar y vamos a ver si hacemos un buen vídeo y nos lo pasamos bien. Que pasemos un buen día con esta gente, que son muy buena gente. La verdad es que lo merece, hemos estado grabando en unas monterías, vamos a conocer un poquillo la casa que tienen de campo y vamos a ver si vemos a Felipe y a Francis a ver qué nos cuentan. A ver qué tal el día. Pues vamos, venga. Venga. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estamos? Buenos días. Felipe. Buenos días. ¿Bien? Bien, aquí a ver si echamos el día, tenemos un día bueno y a ver si echamos un día en condiciones. ¿Venís preparados para la tirada o qué? Venimos preparados también con la escopeta. Muchas gracias por invitarnos. Y creo que vamos a pasar un buen día de campo. Tenemos un buen día hoy, el día nos va a acompañar. Y cuéntanos un poquillo qué vamos a hacer. Pues ahora estamos pendientes, vamos a sortear y vamos a hacer una tirada de palomos, aquí de la finca, ¿vale? Palomos y palomas. Y nada, creemos que hay bastante, así que pensamos que vamos a disfrutar. Pues vamos a ver los puestos y vamos a ver el desayuno y que nos enseñes un poquillo por ahí la casa. Y grabamos sí. Un poquillo la casa y luego ya nos vamos al campo. Perfecto. Echamos el cafelillo en un chocolate con churros que hay de desayuno hoy y a ver qué os parece el día. ¿Vale? Espero que tengáis buena puntería vosotros también. Gracias a la invitación de dos amigos de la localidad de Azuaga, el equipo Sol Montero, disfrutamos de una entretenida jornada de caza de palomas entre amigos. Bueno, señores, a por los churros. Venga, a comer. Ya tenemos que poner la tabla. A ver, digo, lo vi. Pelota. Simba. Venía. Y traemos otros tres perros para probarlo. Bimba, que no ha salido nunca y tiene muchas actitudes y quiero probarla. Un perro que están genéticamente se han seleccionado para el cobro y retriever significa cobrador y es una raza que viene de Inglaterra y especialmente se ha seleccionado para el cobro en puesto y tiene esa actitud, son perros como son anchos porque tienen una forma de entrenamiento de muscular como un velocista, anchos y de sprint y de ahí llegar al sprint del cobro y volver. No es un perro muy atlético, pero con mucha potencia para el cobro y en distancias cortas. Y con un olfato magnífico, una actitud magnífica. ¡Pasá, Juan! Pasa que vamos a sortear los superpuestos. Vamos a echar ratito a matar estas palomillas que tenemos aquí en la finca. A ver si tenéis buena puntería. 15 puestos y nada, suerte. Tenemos a los amigos de Sol Montero que van a grabar nuestros lances. Y nada, apuntad bien cuando esté por allí por lo menos. Que vean grabado buenos lances. Tío guapo aquí, hombre. Contamos con perros de labradores zancudos que también nos harán el cobro y también veremos esos perros de muestra de cobro que tenemos. Bueno, pues vamos al lío. Primero lo van a coger los niños, los dos puestos, el del padre y el del hijo. Coge uno. Cambiamos cuando ya lo digamos nosotros, cambiamos, ¿vale? ¿Cuántos puestos cambiamos? Dos nada, ya lo decimos ahora. El 10 y el 3, llévatelo. No, y el cuadrado, se cago. He puesto esta tarde también. No, llévatelo. Juan, vamos al lío. Cámara. ¿Te cojo yo, Rubén? Coge tú, sí. 13. Me ha tocado el puesto número 9. Por la mañana y por la tarde, el número 2. Tarde. A ver qué tal echamos el día. Puesto bueno, que llevamos cámara, así que es el puesto bueno. Bueno, chicos, ¿cómo se presenta la mañana? Se presenta muy calentita, ya veremos a ver. Vamos al puesto número 2 y luego después al puesto número 9 y vamos a ver si tenemos suerte. Hay palomas en la finca y dicen que se mueven muchísimo, así que
A ver si tenemos suerte y grabamos algunos de los lances que tengamos en los puestos. Los francos tiradores nos han tocado. Tú vas al otro lado, ¿eh? Vale. Nosotros aquí puestos vais, puche. El otro. Una paella de la vida. ¿Qué escopeta tira? Una Benelli Premium. Antiguilla ya, pero bueno. Vamos a ver si quiere entrar alguno. Recogemos todo y lo dejamos todo limpio, ¿vale? Vamos a buscar una que. ¿Qué puesto vais ahora? Al 13. Al 13, pues ahora cogéis por ahí donde tengo yo el coche y atravesamos la mancha, ¿sabes? Y os digo yo dónde está. Vale. ¿Vale? El puesto tiene buena pinta, ahora a ver si cumplen las palomas. ¿Qué cartucho vas a usar hoy? Voy a tirar un río del calibre 12, del número 7, 34 gramos. Y nada, a ver cómo se da el día. Cazo con una Benelli, una repetidora. Y bueno, aquí estamos a ver si pasamos un buen día entre amigos. Buenas, pues aquí estoy con los amigos de caza hoy. Voy a cazar con una Franchir y los cartuchos son igual que los de Juanma, y a ver si pasamos buen día y por lo menos que estemos a gusto con los amigos y nos divirtamos. Ya la entrada. Bueno, pues hemos empezado a cazar, a ver qué tal se nos da el día. Esperemos que tengamos buenos lances. Nos están entrando ya las palomas por atrás. Lo que pasa es que nos están yendo un poco lejos. Así podemos tirar alguna. Ahí va, Rubén. Uf. Pues bala, ¿eh? Bala, bala. Sí. Va a plomear. Aunque hay que tirar con munición del 6. Hay que dejarla entrar. Se dan la vuelta. Oh, mira. Yo muy mal, allá abajo muy mal. Se ha ido dos, pero han caído en el monte, pero allí abajo por los niveles. Quitando un puesto dos que le han entrado medio regular, los demás. Se matan mejor con munición del 8 y del 9 que tirando del 6. Es un pájaro que viene bajito y esa munición va a remar. Nada más que le tiren ahí. ¡Corre! ¡Sátelo, chico! ¡Sátelo! ¡Deja el doblete! ¡Ay! ¡Tío, venga! ¿Has visto? ¿Ha caído? ¡El otro lo ha tocado! ¡Ay!
Muy bien. Dátelo, dátelo, Nico, dátelo. Y me he traído otra escopeta. Y se nota. Bonita. Se va a ser bonita. ¡Ah! Tengo cartucho ya. La madre que parió. Y otra cosa, otra aquí, otra aquí. Esta se ha caído, ¿eh? ¿Ves? Se ha caído. Son durísimas. Qué animal más duro, macho. Parece mentira. Oh, esa sí que es bonita. ¡Doblete! ¡Oh! ¡Qué doblete! ¡Anda, hijo! ¡Anda! ¡Doblete! Si el cámara sabe dónde tiene que ponerse. Anda, ¡buen tiro! Un tiro solo, pero hay que aprovecharlo. No le damos a nada. No se está dando. Bien, pues llevamos un par de ellos cada uno. Y los perros regular. Hoy. Ahora después sacaremos a la cachorra que está iniciada. Esta gente la primera vez que salen al campo. Ya ha cobrado Runi, ha cobrado un par de ellos o tres. Y bueno, más o menos. Muy bien, muy bien. La verdad es que por aquella parte de allá, por culpa del sol, no han entrado muchos palomos, pero bueno, esta parte de acá es mucho mejor que la otra, bastante mejor. Ahora veremos a ver qué pasa. Toma ya, mira la otra, mira, y se va. No, se acaba, ¿eh? Mira, mira, mira esta, mira esta. ¿Has grabado esa? Se matan las altas también. ¿Eh? Las altas también las matan. Las altas las mato mejor que las bajas. Las bajas entre los nervios de la cámara y lo malo que es uno, se fallan muchas. ¡Nos cae encima! Bueno, pues la verdad que no se ha dado muy mal, pero no sé ni las que he matado. Ahí tengo unas pocas y otras cuantas. A ver si las seguimos buscando. Muy bien, trae, Runi, trae, 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 trae aquí. Muy bien, trae, muy bien, trae. Muy bien. Ahí, venga, venid para acá, aquí detrás. No, venid para acá. Vamos. Venid aquí, hombre. Felipe, que me vaya enseñando en la foto. Felipe, hostia. ¿Quién viene? Bueno, Felipe, como cazador. Pero, como cazador ha estado aquí nuestro amigo Juanma. Ha disfrutado de buenos lances. Y yo hemos estado a la cámara aquí dirigiendo a los cazadores y a los que grababan. ¿Y qué, os ha parecido el día? La verdad es que no nos hemos pasado muy bien. Hemos grabado buenos lances. Creo que saldrá buen vídeo. Que entre amigos la caza se hace mejor que entre amigos y hemos pasado genial. Lo mejor de la caza viene ahora, vamos a echar ratito bueno y nada, la gente parece que ha disfrutado, lo que pasa es que claro, hacía mucho aire y las palomas han volado altas y costaban bajarlas, pero bueno, ya lo veréis en los vídeos de todos modos que va a haber los fallos que los tenemos que tener, pero claro, cuando la paloma entra alta, pues peor todavía. Resultado bueno, la verdad, esperábamos más porque habíamos visto bastantes más, pero bueno. Un buen ratillo hemos echado. Pues muchas gracias por invitarnos, muchas gracias amigo Francis. A vosotros por acompañarnos. Y ahora pues a la fiesta de despedir la temporada. Venga. Bueno, bueno, y espero que el año que viene nos veamos. Bien, no miréis, no miréis.